Llevaron varios de los cursos y me lo recomendaron. Por ejemplo, SQL Server, Power BI, Machine Learning y Deep Learning con Python. La metodología es bastante buena, sobre todo los docentes se ve que están altamente calificados y que tienen mucha pasión por enseñar o por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y con DMC pude saber hacer modelamientos, hacer técnicas de Machine Learning. Adicional a ello, también destaco la atención que han tenido DMC con nosotros los estudiantes porque nos han acompañado de inicio a fin. En general, yo creo que DMC es una institución bastante completa. El conocimiento no se detiene, es por ello que seguiré llevando los cursos y animo a más personas que se puedan unir en este proceso. Hola, te presentamos DMC Play, la única plataforma especializada en cursos de ciencia de datos en español. ¿Qué beneficios tiene DMC Play? DMC Play cuenta con más de 600 horas de contenido analítico, con cursos 100% asincrónicos para que puedas acceder a ellos donde te encuentres. Asimismo, por cada curso completado, recibirás un certificado digital. Nuestros cursos están divididos en cuatro categorías: Business Intelligence, Data Science, Big Data y Data Trends. ¿Quieres conocer más de los cursos de DMC Play? Ingresa a www.dmc.p/dmc-play y hallarás la opción para visualizar todos los cursos que tendrás a tu disposición. Dale clic al botón Saber más y hallarás mayores detalles del curso seleccionado. Asimismo, encontrarás el tráiler del curso, el syllabus y un botón de WhatsApp para que puedas contactarte con un asesor comercial. ¿Cómo adquirir los cursos? Actualmente DMC Play cuenta con tres membresías de estudio: mensual, semestral y anual. Para adquirir alguno de ellos, deberás entrar a www.dmc.p/dmc-play. Selecciona la opción que más te interese y das clic en Comprar aquí. Esto te llevará al carrito de compras para que puedas verificar la membresía que seleccionaste. A continuación, damos clic en Finalizar compra. Posteriormente ingresa la información solicitada y completa los datos de pago para proseguir a realizar el pedido y concreta la compra. Una vez realizado el pago, te llegará un correo. En este mail se detallará la membresía que compraste, su inicio, fin, términos y condiciones, contacto para asistencia académica y un botón para ingresar a la plataforma DMC Play con tu usuario. Adicionalmente, contarás con un manual para cambiar la contraseña de tu cuenta. ¿Dónde encuentro los cursos? Dirígete a www.onlinedmc.teachable.com. Dale clic a la opción Ingresar que se encuentra en la parte superior derecha. Completa la información con tu correo registrado y la nueva contraseña que creaste. Finalmente, das clic en Login. Tras haberte logueado, encontrarás todas las asignaturas en Mis cursos o puedes ir a la categoría que más te interesa. No esperes más. DMC Play está en constante evolución y cada mes recibirás nuevos cursos. Me llamo Yadira Condori, tengo 23 años y actualmente tengo el cargo de analista de datos en B64 Pro. Bueno, yo conocí DMC Perú por medio de las redes sociales. A través de unas amistades, ellos llevaron varios de los cursos y me lo recomendaron. Por ejemplo, SQL Server, Power BI, Machine Learning y Deep Learning con Python. La metodología es bastante buena, sobre todo los docentes se ve que están altamente calificados y que tienen mucha pasión por enseñar o por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y con DMC pude saber hacer modelamientos, hacer técnicas de Machine Learning. Adicional a ello, también destaco la atención que han tenido DMC con nosotros los estudiantes porque nos han acompañado de inicio a fin. En general, yo creo que DMC es una institución bastante completa. El conocimiento no se detiene, es por ello que seguiré llevando los cursos y animo a más personas que se puedan unir en este proceso. Hola, te presentamos DMC Play, la única plataforma especializada en cursos de ciencia de datos en español. ¿Qué beneficios tiene DMC Play? DMC Play cuenta con más de 600 horas de contenido analítico, con cursos 100% asincrónicos para que puedas acceder a ellos donde te encuentres. Asimismo, por cada curso completado, recibirás un certificado digital.
Nuestros cursos están divididos en 4 categorías: Business Intelligence, Data Science, Big Data y Data Trends. ¿Quieres conocer más de los cursos de DMC Play? Ingresa a www.dmc.p/dmc-play y hallarás la opción para visualizar todos los cursos que tendrás a tu disposición. Dale clic al botón Saber Más y hallarás mayores detalles del curso seleccionado. Asimismo, encontrarás el tráiler del curso, el syllabus y un botón de WhatsApp para que puedas contactarte con un asesor comercial. ¿Cómo adquirir los cursos? Actualmente DMC Play cuenta con 3 membresías de estudio: mensual, semestral y anual. Para adquirir alguno de ellos, deberás entrar a www.dmc.p/dmc-play. Selecciona la opción que más te interese y das clic en comprar aquí. Esto te llevará al carrito de compras para que puedas verificar la membresía que seleccionaste. A continuación, damos clic en finalizar compra. Posteriormente ingresa la información solicitada y completa los datos de pago para proceder a realizar el pedido y concreta la compra. Una vez realizado el pago, te llegará un correo. En este mail se detallará la membresía que compraste, su inicio, fin, términos y condiciones, contacto para asistencia académica y un botón para ingresar a la plataforma DMC Play con tu usuario. Adicionalmente, contarás con un manual para cambiar la contraseña de tu cuenta. ¿Dónde encuentro los cursos? Dirígete a www.onlinedmc.teachable.com. Dale clic a la opción Ingresar, que se encuentra en la parte superior derecha. Completa la información con tu correo registrado y la nueva contraseña que creaste. Finalmente, das clic en Login. Tras haberte logueado, encontrarás todas las asignaturas en Mis Cursos o puedes ir a la categoría que más te interesa. ¡No esperes más! DMC Play está en constante evolución y cada mes recibirás nuevos cursos. Buenas noches, en nombre de DMC Perú, queremos darles la bienvenida a nuestro Master Session Internacional sobre perspectivas globales y tendencias emergentes en Data y Analytics, organizado por DMC Perú. Gracias a cada una de las personas que ya se va sumando con nosotros a través de la presentación del Master Session Internacional que vamos a realizar de una manera muy especial en esta jornada. Como líderes en Data, Analytics e Inteligencia Artificial en Latam, estamos emocionados de compartir nuestro conocimiento con jóvenes apasionados por este tipo de temas. En este evento exploraremos las últimas innovaciones y estrategias en el campo. Además, ustedes van a tener un beneficio muy importante por el hecho de poder participar con nosotros en este Master Session Internacional, porque un afortunado ganador o ganadora recibirá una membresía Data Pro semestral. Así como estamos mencionando, un afortunado ganador o ganadora va a recibir una membresía Data Pro semestral en un sorteo que vamos a realizar mañana. ¿Cómo pueden ser parte de este sorteo? Todas las personas que se estén registrando, participando, automáticamente ya están siendo parte del sorteo. Ese sorteo que estamos mencionando lo vamos a realizar mañana, ¿sí? Y en los próximos días, cuando ya tengamos a la persona ganadora, pues DMC se va a poner en contacto con ustedes. Así que es muy importante que ya estén participando de este Master Session Internacional. Prepárense entonces para sumergirse en el mundo fascinante de datos y descubrir nuevas oportunidades. En esta ocasión, además, queremos comentarles que tenemos la posibilidad de contar con la participación de 4 personas que nos van a acompañar en esta jornada. Primero tenemos a Jorge Bustamante, él es líder corporativo del Chapter de Analytics Translator en Credit Corp. Ya nos está saludando Jorge, él va a ser nuestro moderador en esta jornada. También tenemos a Sergio Carvalho, él es CDO de la Clínica de las Américas en Bolivia. Juan José Cuenca, que es responsable de la Unidad de Tecnología del Posgrado de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Y también vamos a tener la participación de Luis Cuevas, que es analista de datos masivos de la Contraloría de Chile. Así que
Dada esta breve introducción, le damos la bienvenida otra vez y el pase a Jorge Luis para que pueda realizar la presentación de la jornada en esta oportunidad. Jorge Luis, buenas noches, bienvenido, te podemos escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Diego, por la introducción. Buenas noches a todos y bienvenidos a este emocionante Master Session Internacional sobre perspectivas globales y tendencias emergentes en Data y Analytics. En un mundo como en el que vivimos, cada vez más impulsado por los datos, es crucial mantenernos al tanto de las últimas tendencias en tecnología, dado el sinfín de oportunidades que nos brindan para impulsar el crecimiento de nuestras industrias, la innovación de nuestras industrias. Durante este evento vamos a tener el privilegio de escuchar a expertos líderes en la materia y que además son estudiantes de DMC. Ellos nos van a compartir sus conocimientos y perspectivas sobre el panorama actual y el futuro de data y analítica a nivel global. Estoy seguro de que estas discusiones serán inspiradoras y enriquecedoras para todos y cada uno de ustedes que han venido hoy. Así que prepárense, vamos a explorar nuevas ideas, desafiar conceptos preestablecidos y descubrir cómo podemos aprovechar el máximo poder de los datos para impulsar un cambio positivo en el mundo. Comencemos esta emocionante jornada juntos. En el primer bloque vamos a tener la presentación de todos nuestros panelistas y ellos nos van a hablar además de las perspectivas globales. Bienvenidos entonces Sergio Carvalho, Luis Cuevas y Juan José Cuenca. Adelante, Sergio. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias a DMC Perú por la invitación a este evento. Saludo a ti, Jorge, y a mis compañeros panelistas, Luis y Juan, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Bueno, puedo hablar que ya llevo más de 25 años en el mundo de datos. Resumiendo solamente las dos últimas experiencias, en Brasil yo coordiné el proyecto de BI de la mayor cadena de hospitales oftalmológicos de Latinoamérica. Y aquí en Bolivia, ya estoy hace 2 años coordinando el departamento de datos de Clínica de las Américas. Hablando de perspectiva de Data y Analytics, pienso que es bueno notar lo que habla Gartner sobre cuáles son las tendencias clave que tenemos adelante. Para resumir, algunas que yo destaco, primero la sostenibilidad. Cada vez más impulsada por la evolución de la IA generativa, la cuestión de la energía ela será cada vez más crítica. Solo para citar un ejemplo, Amazon anunció recién un acuerdo de 650 millones de dólares para comprar un centro de datos alimentado por una planta de energía nuclear. O sea, que esa cuenta pagará a los otros. Entonces, a nosotros líderes debemos intentar mejorar nuestros procesos para mejorar la sostenibilidad de nuestros flujos. Un segundo punto que también me llama la atención es, por ser la IA generativa, la cosa de la moda hoy. Si miramos el estudio de Gartner, se apunta que en 2026 ya estaremos con más del 80% de las organizaciones haciendo uso de GenAI de manera en entornos de producción. Y solo para destacar un tercer punto, también hay que pensar en el factor humano. Gartner hizo una encuesta con ejecutivos de varias compañías y sacó que 26% de los CEOs citaron la escasez de talento, como el riesgo más perjudicial para las organizaciones. Entonces, hay que pensar siempre, hay que buscar siempre la capacitación y la habilitación a todo el personal, sea de tecnología, sea de todas las áreas, a hacer uso y a hacer buen uso de todas las nuevas tecnologías. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Cuevas y primero que todo agradecer a DMC por esta oportunidad de participar de este conversatorio internacional con distintos colegas de otras latitudes, donde nos une un factor común que es la pasión por el análisis de datos. En este mundo de la analítica de datos existe una fuerte potencialidad debido a la aparición masiva de cómo capturar distintas fuentes de datos. Nos enfrentamos a desafíos y también a oportunidades que hemos sabido capitalizar cada uno de nosotros. Al menos acá en Chile,
hay experiencias más o menos conocidas en torno a cómo capturar y cómo utilizar la inteligencia artificial y la analítica de datos. Existen startups que han utilizado la inteligencia artificial, tales como Codify, que busca hacer un match de recursos humanos, que propone un soporte especializado para la administración de personal. También hay una app que hace poco apareció que te permite interactuar con esta misma, que es Blipu, que es una app de inglés. Entonces, tú puedes interactuar con la app, hablar con ella y generar diálogos simulados como en una realidad. Muchas oportunidades surgen, desafíos un montón. También los centros de estudio han podido capturar estas oportunidades que surgen con la analítica de datos, carreras que a veces no pensábamos que se iban a enseñar temas computacionales o de ciencias de datos, como quizás una carrera relacionada con medicina. La Universidad Católica de acá en Chile tiene una carrera de ingeniería médica, donde cursas unos primeros años de especialidad médica y luego te especializas en analítica de datos, con el fin de poder solventar y entregar nuevas herramientas y nuevos soportes para una detección temprana de distintos tipos de enfermedad. Así que creo que el mundo de los análisis de datos, de la inteligencia artificial, está abriendo un campo inmenso para cada uno de nosotros, independiente si ya estamos inmersos o no en el mundo del análisis de datos. La oportunidad está, debemos aprovecharla y tomarla. Muchas gracias. Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes, distinguidos asistentes, también a todo el panel que nos está siguiendo y presidiendo. Pues mi nombre es Juan José Cuenca Torres, soy del país de Bolivia. Es un honor para mí estar acá como ponente internacional compartiendo mi experiencia en el campo de la ciencia de datos. Como bien lo dijo mi antecesor, es una rama que nos une a aquellos que somos apasionados por la ciencia de la información. Bueno, durante más de 4 años he tenido el privilegio de trabajar en MobileTech, que es una empresa internacional dedicada a la innovación de centros automáticos de despacho de emergencias, que tiene sus sedes en Estados Unidos, Colombia, México, Paraguay y propiamente en mi país, en Bolivia. No, actualmente soy responsable de la unidad de sistemas de posgrado y relaciones internacionales en la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, ahora permítanme compartir algunos ejemplos concretos de casos de estudio y proyectos innovadores en los que yo he participado y he tenido el privilegio de poder ver de cerca lo que es la información y lo que es el análisis de impacto, ¿no?, que tiene. Bueno, durante mi tiempo en MobileTech, por ejemplo, he liderado varios proyectos para implementar un sistema de despacho de emergencias para el análisis de datos en tiempo real. Y este sistema ha revolucionado y ha mejorado significativamente los tiempos de respuestas que se tiene a nivel de emergencias y prácticamente lo que antes, por ejemplo, se tardaba en responder una emergencia, ahora se hace de forma muy eficiente con esto, con este tipo de sistemas, ¿no? Además de eso, he colaborado en un proyecto internacional para compartir esa tecnología con otros países, justamente con Colombia, con lo que hemos tenido un impacto global y una mejora de los servicios de emergencia en todo el mundo, ¿no? Entonces, ha hecho mucho lo que es el análisis de la información y de los datos para que nosotros presentemos estos informes a través de reporting services, en estos casos, ¿no? Y los directores de seguridad ciudadana de cada país, incluso de mi país, hacían la toma de decisiones para poder implementar diferentes tipos de procesos ante diferentes tipos de delitos que se pueden estar pasando en el país, ¿no? Bueno, ahora en mi trabajo actual ya en la Universidad Mayor de San Andrés, he colaborado ya con la implementación de soluciones informáticas, logrando integrar un sistema que genera diplomas académicos y se adicionan unas firmas electrónicas que justamente son firmadas por las autoridades. Y estos documentos están certificados por la Agencia del Desarrollo y la Sociedad de la Información en Bolivia, por la ATSIP, ¿no? Y a su vez, con una herramienta muy sencilla que es utilizar Google Sheets en línea, se envían correos masivos a todos los posgraduantes con sus diplomas totalmente digitales, ¿no? Y estos proyectos han contribuido básicamente a mejorar la eficiencia y la transparencia en los procesos de titulación de este posgrado. Ahora, toda esta información que se genera de estas bases de datos, adicionalmente con la información que se contaba de años posteriores de estos posgrados,
Ahora estoy preparando un informe estadístico de impacto que muestre la mejora de implementar estos procesos de análisis de información. Entonces, en resumen, estos ejemplos ilustran cómo la innovación de la ciencia de datos puede tener un impacto significativo a nivel mundial, mejorando la calidad de vida de las personas y transformando obviamente las industrias y los sectores en todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es mi experiencia que yo les puedo compartir desde mi punto de vista de todo lo que yo he pasado profesionalmente y apasionado por lo que es el análisis de información. Gracias Sergio, gracias Luis, gracias Juan José por compartir su experiencia, por contarnos tantas cosas interesantes. Y de hecho, mientras ustedes hablaban, me ponía a pensar, ¿no? Sergio comentaba que los CEOs, los CDOs están preocupados por la escasez de talento. Y a la vez Luis nos comentaba que, sobre todo en Chile, están surgiendo carreras como la ingeniería médica, que estudian un poco de medicina, un poco de ingeniería, un poco de análisis de datos, para soportar con IA todas las decisiones que los médicos toman. ¿Cómo ven ustedes, queridos panelistas, este hecho, ¿no? Por un lado, las universidades sacando nuevas carreras, por otro lado, la escasez de talento, por otro lado, como también bien dijo Luis, la oportunidad latente que hay ahí para toda la gente en data y analítica. ¿Cómo ven que todo esto configure una gran oportunidad? Adelante, Juanjo. Ok, bueno, dentro también del área profesional que yo desempeño en mi país, también soy docente de un área que es muy importante, que es comercio electrónico y las TICs. Y mira que con mis estudiantes hemos analizado un informe que se ha hecho el año 2022, una importante ONG que hace un estudio en el país de Bolivia y nos dice, ¿no? ¿Por qué este país, como país de Bolivia, no puede realizar transacciones electrónicas fácilmente con todo el mundo, ¿no? Entonces hacen un análisis y básicamente se basan en cuatro pilares fundamentales. Y uno de esos pilares fundamentales es justamente la educación. ¿Por qué? Porque generalmente las universidades, al menos acá en Bolivia, ¿no? Están con un tipo de estudio muy estructurado, pero hecho a la antigua, digámoslo así, ¿no? De tal forma que los docentes que imparten clases no están tan actualizados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr revolucionar un país con tecnología y romper este trecho, ¿no? tecnológico, si desde la base, que es la educación, no se están implementando, por ejemplo, ahora herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, lo que es en el tema de metodologías gamificadas, ¿no? Diferentes tipos de metodologías para poder enseñar al estudiante y que se rompa este trecho, ¿no? Y de esta forma nosotros podríamos lograr, por ejemplo, implementar nuevas tendencias en temas de políticas para que un país pueda surgir, por ejemplo, Bolivia, ¿no? En el tema del comercio electrónico. Se puede implementar diferente tipo de herramientas apoyado con la política interna de una región, se pueda lograr diferentes tipos de objetivos y evidentemente toda esta economía que es circular también puede ser de beneficio a muchos lugares, como en las áreas periurbanas, en las áreas rurales y otras que tiene este país, ¿no? Gustaría añadir algún comentario. Bueno, yo veo un largo trecho que debe pasar en dos lados. Para los informáticos, la gente que va a manejar, que va a habilitar toda esa tecnología, nosotros tenemos que primero, cada vez más, hacer la especialización del manejo de datos, así como TI, en el momento atrás. Tuve que hacer toda una separación de quién hace ingeniería, quién va a hacer infraestructura. Así como pasó con el área general de TI, también cada vez más nos compete tener esa especialización, buscar esa especialización. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se está generando está demasiado largo para una sola persona acumular todo. Y un otro lado, que inclusive casa con la charla que tuve hoy con un amigo en Brasil, las empresas cada vez más tendrán que capacitar su gente en el uso eficiente de la inteligencia. Entonces, por ejemplo, me estaban diciendo que
La escuela habilitó a él una inteligencia artificial y también habilitó todo un paquete de cursos, de capacitación para hacer ingeniería de prompts. O sea, si yo no soy entrenado en cómo trabajador general, cualquiera que sea, si no soy entrenado a hacer buen uso, a hacer extraer mejor lo que la inteligencia artificial me habilita, estoy haciendo bajo uso, estoy a 10, a 20% de todas las capacidades que están a disposición. Gracias. Respecto a lo que conversábamos acerca de la escasez de talento, nuevas oportunidades, les cuento mi experiencia. Yo en Contraloría, hace unos años atrás, el eslogan de donde trabajo es una Contraloría impulsada por los datos. ¿Eso qué implicó? Una reconversión tecnológica, finalmente, donde a cada uno de los funcionarios tuvieron que ser capacitados en distintos lenguajes computacionales, ya sea en Python, en R, uso de SQL para extracción de datos, cruces de información, porque a veces están los datos, existen, pero no tenemos las herramientas de cómo capturarlos. También participo como docente acá en Chile en dos universidades, donde en una de ellas su programa de estudio era enfocado a la estadística tradicional, en métodos cuantitativos, donde te enseñan con papel y lápiz calcular cosas estadísticas. En cambio, este año se modificó precisamente por la irrupción de nuevas tecnologías, donde estamos estudiando con los muchachos Python, haciendo estadística ya desde un lenguaje computacional. Claro, el cambio es fuerte. Es una carrera de contador auditor y la otra es de ingeniería en control de gestión. Estas personas van a estar a la vanguardia del mercado laboral, dado que cada vez hay exigencias laborales, al menos en Chile. Prácticamente saber Python o saber R es casi lo base, es como saber Excel de hace unos años atrás. Entonces, las universidades también han capturado esta información, dado que dentro de su planta docente cuentan con profesionales que trabajan en el mercado y quienes pueden llevar el mensaje y decir, mira, faltan profesionales capacitados en esta área o quizás esta es la tecnología más adecuada para utilizar y poder sacar el mejor provecho a las carreras de economía están siendo reconfiguradas, ya no se usa Stata ni MATLAB, que son los típicos software que se usan para la economía, sino que ahora son R y Python, los lenguajes que se enseñan en las facultades de economía acá en Chile. Así que la oportunidad está, cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a capturarla y reconvertirnos. Para los que están acá en esta charla, los oyentes, los participantes, ese es el mensaje de esta primera etapa. Hay muchas oportunidades, por lo tanto, los desafíos están ahí en la puerta de nosotros. Solamente depende de cada uno de nosotros el reconvertirnos. Muchas gracias, Luis, Sergio y Juan José. Y qué excelente el mensaje último que nos deja Luis, ¿no? Tenemos que estar atentos a las oportunidades que surgen y saber aprovecharlas. La suerte no existe, lo que existe son personas preparadas que toman las oportunidades. Vamos ahora con el segundo bloque. El segundo bloque es tendencias emergentes y tecnologías disruptivas. Cada uno de los panelistas nos va a ir contando acerca de su experiencia. Pueden ir también desde ya dejando sus preguntas en el chat, las que serán respondidas en el último bloque. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, acá en Chile, como les contaba, existe un uso intensivo de datos. Tenemos de partida una plataforma de transparencia pública, que es por ley, donde los servicios públicos tienen que entregar su información y disponerla. Yo puedo solicitar por ley de transparencia información, por lo tanto, podría ya desde capturar información relevante y necesaria para el uso personal de cada uno de nosotros. Y asimismo, los servicios pueden utilizar esta información para poder hacer cruces, hacer análisis. Y bien, como les decía, se emite mucha información. Yo creo que en todos los países es así, pero acá siempre estamos capturando información para hacer algo más. Les quiero contar como una experiencia de una
de un servicio público que existe en Chile, se llama la Superintendencia de Seguridad Social, que es la suceso en la que está viendo el tema de las licencias médicas. Cuando se rechaza la licencia médica, el proceso de apelación, antaños, se llevaba 120 días, se demoraba el proceso de apelación. Pero a través de usos de modelos de Machine Learning supervisado como Random Forest, se pudo entrenar un modelo donde ahora la decisión de la apelación ya ha bajado como la respuesta. Claramente hay que estar supervisando el modelo, dado que las patologías van cambiando o las justificaciones también para la apelación se modifican. Y gracias a este modelo, en los plazos promedio, que antes se tenía de 120 días de corrido, ahora bajaron a 40 días como máximo. Yo les puedo contar que hace poco, hace un tiempo atrás, tuve una licencia médica, tuve que apelar y la respuesta de la apelación fue, no fue en 44 días, fue en menos de días, fue en 10 días prácticamente la respuesta. Lo demoroso fue como el trámite que tenía que hacer el ISAPRE, pero la respuesta de la entidad pública a este reclamo fue 10 días. Y todo gracias al correcto uso de los datos, donde se pudo clasificar la información y generar estos árboles de decisión para poder dar respuesta en forma rápida y asertiva. Ok. Nuevamente, gracias. En este segundo bloque me gustaría compartir una lección bien importante que he aprendido a lo largo de mi trayectoria en el campo de la ciencia de datos. Y bueno, ¿cómo lo he aplicado en mi trabajo? Una de las lecciones más importantes que he aprendido es la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo en los proyectos, por ejemplo, de ciencia de datos, ¿no? A menudo en este campo de la tecnología tendemos siempre a enfocarnos exclusivamente en aspectos técnicos, como en algoritmos y herramientas, pero olvidamos realmente la importancia de entender el contexto del negocio y las necesidades de los usuarios finales, ¿no? Y he aprendido que para un proyecto de ciencia de datos exitoso es fundamental involucrar a todas las partes interesadas desde el principio, incluidos los expertos en el dominio del negocio, usuarios finales y equipos de tecnología, la colaboración de diferentes áreas que garantice que el proyecto aborde los problemas reales del negocio y genere también un valor tangible para la organización, ¿no? Entonces, yo he aplicado esta lección en mi trabajo, básicamente liderizando estos proyectos en Mobile Tech, como desde la unidad de sistemas, ¿no? Y en Mobile Tech, pues, hemos trabajado estrechamente con equipos de operaciones de emergencias, oficiales policiales, médicos, autoridades gubernamentales, primero para comprender sus necesidades y diseñar soluciones de despacho de emergencias que se adapten a esos requerimientos específicos. Resultado de esto ha sido que la incidencia en la seguridad ciudadana acá en Bolivia empezó a bajar. No como otros proyectos, por ejemplo, que simplemente se realizaban, se colocaban, que eran prácticamente instalación de cámaras de videovigilancia, más equipamiento para la policía, radiopatrullas, entre otras cosas, que básicamente lo que hacían era disuadir lo que es, perdón, disuadir lo que es la inseguridad que estaban viviendo cada familia en diferentes tipos de ciudades dentro de mi país. En cambio, ahora, ¿no? Con un sistema que ya se ha proyectado, que funciona, como les decía en el primer bloque, en varios países, Estados Unidos, en México, en Paraguay, en Colombia, se ha logrado obtener una información específica de las personas que requieren una emergencia, que requieren algún tipo de ayuda, ¿no? Ante un hecho de emergencia. Y esta información se va corroborando cada mes. Los mismos oficiales ya aprenden. Miren cómo ha cambiado la perspectiva de un oficial, por ejemplo, de policía. Cuando ellos recolectaban la información con papel y lápiz, recibían la llamada desde un teléfono analógico. Y ahora ya están operando computadoras que tienen tres pantallas, que reciben las llamadas a través de un headset y que tienen todo sistematizado. Y esos policías ahora utilizan este sistema y empiezan a aplicar estadística, ¿no? Entonces ellos mismos agarran datos del sistema y aplican lo que es estadística. Y esta información se traduce en una información que puede generar una toma de decisiones desde las
autoridades, como ser el ministro de gobierno, para que se haga diferentes tipos de operativos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la información que puede generar un sistema, ¿no?, puede dar mucha relevancia a estas necesidades? Pero vuelvo nuevamente, es importante en esta experiencia que yo he tenido para trabajar en ciencia de datos, es importante no solamente enfocarse en los algoritmos y herramientas, no olvidar la importancia de entender el negocio como tal y las necesidades que los usuarios finales tienen, ¿no? En conclusiones, la colaboración multidisciplinaria es clave, clave para el éxito en los proyectos de la ciencia de datos. El integrar diferentes perspectivas y conocimientos, bueno, con eso podemos crear diferentes tipos de soluciones más efectivas y generar un mayor impacto en las organizaciones y en la sociedad en general. Hola Luis, me permita un comentario que tú estabas hablando. Qué envidia, qué maravilla que hay en Chile el tema de apertura de datos. Es un tema determinado por ley, eso es contrato. Bueno, me gustaría compartir un ejemplo que pasa en Brasil. La gente creó toda una comunidad apasionada por ciencia de datos, crearon un robot llamado Rosie. El mismo nombre del robot que había en el dibujo animado de los Jetsons. Entonces, ¿qué hace José? Todos los congresistas tienen que poner sus expensas, combustible, alimentación, viaje, esas cosas, tienen que poner en un portal de transparencia. La Rosie va a ese portal, busca esa información y si está demasiado caro, pucha, la persona presentó una factura de combustible de R$500. ¿Qué hace Rose? Ella comenta, cita el nombre, senador Jorge, qué raro, tu expensa de R$500 de combustible, puede revisar y hace un tweet de eso. Eso expone y eso genera de verdad el regreso, hay inclusive un indicador de cuánto que ya lograron regresar de plata pública solo por esa iniciativa. Y una segunda cosa que también me gustaría comentar, es mucho más como una expectativa, ¿no? Me gustaría ver cada vez más iniciativas de frameworks como el DMBOK de Dumb International, aumentar la madurez y la difusión de buenas prácticas de Data Analytics en las empresas. Así como el PMBOK lo fue para la disciplina de gestión de proyectos, y el Light, el COVID, fue para los procesos de TI. Nosotros, como líderes de las oficinas de datos, tenemos varios retos por delante. Promover cultura de datos en las empresas, colaborar en la transformación de organizaciones, en organizaciones data-driven, democratizar el acceso a los datos, evitar la contaminación de datos. Ponga en peligro toda una iniciativa de inteligencia artificial, monetizar nuestros datos, perseguir la sostenibilidad. Entonces, así, no cabe duda que tenemos por delante un horizonte lleno de oportunidades y mucho aprendizaje que nos espera. Gracias. Gracias Luis, Juanjo, Sergio. Qué interesante todos los casos que nos cuentan, ¿no? Y cómo vamos viendo que en Brasil, en Chile, en Bolivia, incluso el mismo Estado se está volviendo data-driven, ¿no? Nosotros estamos acá en Perú luchando en cada una de nuestras organizaciones por promover la cultura de datos, por hacer que la empresa sea data-driven. Allá, inclusive, ya el Estado está avanzando en esa línea. Y precisamente por ahí quería ir con esta parte. Con esta parte última del bloque, queridos panelistas, ¿cómo creen ustedes, con las ideas que los demás panelistas han comentado y las ideas propias, que se podría incrementar aún más el impacto para la sociedad utilizando todas las tecnologías emergentes que tenemos ahora a la disposición de inteligencia artificial?
Adelante, Juan. Ok, bueno, voy a insistir nuevamente en este aspecto. Pienso que la educación y la autoeducación son factores bien importantes para que se pueda romper esta brecha del conocimiento en tema de información de datos. Simplemente démonos cuenta. Tú tenías un celular muy antiguito, ¿no? Sacabas una foto, pero no generaba mucho espacio. En cambio, ahora tienes un smartphone, es un iPhone de muy alta calidad, sacas una foto y ya te requiere mayor espacio, ¿no? Así es la información. En el tiempo, ¿no? Se va generando tanta información que al final necesitamos agarrar todo lo que es esta data y aplicarla en algo que sea para una mejora, ¿no? Pero ¿quiénes aplican esto, este procedimiento? Justamente son los que son los ingenieros de información que recolectan datos de todas partes, los analistas de información que empiezan a jugar con toda la información, ¿no? Pero para llegar hasta ese punto, uno tiene que tener primero la pasión, ¿no? Entender por qué esta carrera que es tan hermosa de la ciencia de datos, ¿no? Va a tener mucha repercusión en el futuro y en las profesiones de cada uno de los que quieran entrar a este mundo, ¿no? Porque cuando te autoeducas, empiezas a buscar. Ese ha sido el caso mío, por ejemplo, ¿no? Yo de origen soy desarrollador de sistemas. Sin embargo, con el pasar del tiempo y viendo todo lo que es telecomunicaciones, ahora me encanta lo que es el análisis de información, ¿no? Entonces me he autoeducado con cursos, con educación a distancia. Llegué a DMC justamente, ¿no? Excelente los profesores y me abrieron la perspectiva aún mucho más a un mundo donde, por ejemplo, ya puedo ver de diferente forma cómo aplicar las informaciones, ¿no? Y sería bueno que también desde las universidades en cada país se fomente lo que es la educación utilizando herramientas de gamificación, capacitando a los mismos docentes, ¿no? Dando un ambiente más adecuado para el aprendizaje y el aprovechamiento de ese tipo de carreras que tiene la ciencia de datos, ¿no? En mi opinión. Jorge, me gostaria de compartilhar um exemplo prático de como que a questão de dados, a ciência de dados, pode impactar na sociedade. Eu vivi em Brasil, na última cidade onde eu vivia, uma Joinville, está no departamento de Santa Catarina, e ali havia um problema muito grave de tráfego. Todos os dias era na trincadeira, era horrível. O que passou? Lá o Cadia buscou a equipe de dados de Waze, essa aplicação de mapas, de mobilidade, e junto a eles fizeram um estudo que apontou, que apresentou na sua referência de câmbio é um ponto crítico pela cidade. Resulta que com o câmbio que fizeram em base aos dados, se salvou 18 minutos de cada pessoa. Se tu faz uma soma de todas as pessoas que passam esse ponto, a cidade generou uma melhora gigante à sua população com a decisão passada em dados. Eu vou passar para Respecto a cómo la IA impacta a la ciudadanía, me gustaría dar dos ejemplos. Uno más como desde el análisis de datos. En Chile existe una institución que es la Superintendencia de Seguridad Social, la que está encargada de recopilar información en torno a la clasificación socioeconómica, dados ciertos parámetros. Esto antiguamente era un proceso manual, tal cual como comentaban nuestros colegas de otros países, de Bolivia, José Luis, que nos comentaba, San Juan José, perdón, que nos comentaba que cómo tomaban información, tal cual era. Uno iba, se acercaba al municipio, llenaba un formulario con distintas cosas, información. En cambio, ahora esto es todo en línea. Tú ingresas con tu RUT y empiezas a llenar la información y también tiene cruces por detrás con otras instituciones que pueden cotejar cierta información. Y al fin del ingreso de datos, que puede ser 20 minutos, te da tu clasificación socioeconómica. Algo que era impensado hace unos años atrás, ahora en un par de minutos que tú inviertes pegando la información, puedes obtener ya tu calificación socioeconómica.
la cual te permite optar a distintos programas de gobierno en caso de que tengas esa calificación, o bien, que para mí es lo más importante, nos permite generar políticas públicas de acuerdo al perfil de los habitantes de nuestro país, de cualquier tipo de ciudad. Podemos conocer más o menos y cotejar cuáles son las características y las necesidades también que pueden tener en caso de que exista alguna catástrofe, saber dónde están localizadas las personas con menor acceso a distintas cosas. Y el otro ejemplo que quería mencionar era un chatbot que sacó hace poco la municipalidad de Renca, que se llama RenCat. Le pusieron ese nombre porque en asociación al nombre del municipio de Renca. ¿Y en qué consiste este chatbot? Yo ingreso a la página web de Renca y quiero consultar por algún servicio que estén ofreciendo. Entonces, voy interactuando con este chatbot por medio de inteligencia artificial que ya viene entrenado para darme respuesta y me va orientando a qué parte del sitio web puedo llegar. Entonces, ahí hay dos ejemplos concretos de cómo la IA se acerca a la ciudadanía, no que se aleja, porque a veces le tenemos miedo también a las nuevas tecnologías. Pensamos que las nuevas tecnologías nos van a quitar el empleo, que las nuevas tecnologías nos van a dejar de lado, pero lo que decía también Juan José, yo no vengo del mundo de la informática. Yo, mi carrera de formación es ingeniero en comercio internacional. Después llegué a la administración de empresas, estudié nuevamente, y ahí fue cuando me di cuenta de la riqueza de los datos. Yo trabajaba en un banco en esa época como ejecutivo comercial. Y empecé a aprender Stata, luego aprendí R, y cuando aprendí R, se me abrió un mundo. Dije, ya tengo cómo analizar cada uno de mis clientes y saber a quién visitar y a quién no. ¿Cuáles van a ser mis estrategias comerciales? Imagínense, ustedes pueden decir, ah, pero yo no estoy trabajando en el mundo de la analítica de datos. Con datos y sabiendo utilizar Python, R, ya estamos con un gran porcentaje de la tarea avanzada. Entonces, esa herramienta a mí me permitió desarrollarme y después cambiar el giro de mi carrera. Cuando trabajaba como estudio comercial me iba excelente porque todos me decían, ¿cómo tú sabes a quién visitar? Decía, bueno, yo hago análisis de datos. Yo sé qué cliente está dejando de trabajar con el banco, precisamente conmigo, o qué cliente me está generando mayor rentabilidad para siempre tenerlo cercano y no tenga una fuga potencial con él. Entonces, usar los datos después se transforma en algo cotidiano prácticamente. Entonces, también ese es otro mensaje. No importa dónde tú estés ubicado en este momento. Usa las herramientas que estás aprendiendo para poder sacar el mayor potencial donde te encuentras. Excelente, gracias por su participación. Y miren, qué interesante, queridos asistentes. De repente tú, hoy por hoy, no trabajes para algún ente estatal o alguna cosa relacionada y trabajes tal vez para un ente privado. Pero nuestros países latinoamericanos, necesitan muchos cambios y necesitan que nosotros, desde la profesión que tenemos, desde el lugar donde estamos, aceleremos esos cambios que nuestros países necesitan para contribuir cada vez más a mejorar las vidas de todos los peruanos, bolivianos, chilenos, brasileños y a toda Latinoamérica. Vámonos ahora con el tercer bloque. En el tercer bloque, los panelistas nos van a contar acerca de casos de éxito que ellos hayan visto, hayan trabajado, hayan compartido. Adelante, Luis, con esta tercera parte. Muchas gracias. Sí, les quiero comentar acerca de un caso que me tocó ver en mi trabajo. Hace un tiempo atrás estuvimos en unas elecciones electorales donde se acusaba de intervencionismo electoral. Entonces, la pregunta era, ¿existe intervencionismo electoral vía redes sociales? Esa era como la denuncia y consulta que llegó a Contraloría, donde ahí tuve que usar herramientas de ciencias de datos. A través, en esa época era Twitter, no era X como ahora, busqué encontrar vía la API de Twitter extracción de datos. Quizás esto se mezcla un poco también como la forma de recopilar información, porque primero tuve que ir a buscar una fuente de datos que no existía. Tuve que construir los datos desde Twitter, data no estructurada, y extraerla. Luego hacer un proceso de limpieza de datos. Ahí lo usé, ese proyecto lo hice con Python específicamente,
donde hice procesamiento de texto y pude encontrar campos semánticos de ciertas palabras que podían o no entenderse como intervencionismo. Diferenciar también horarios, porque uno de acuerdo al horario puede estar haciendo mal uso de su cargo público, si yo estoy haciendo promoción política dentro de mi horario de laboral, o bien vía una cuenta también institucional, dado que yo podría expresar mi opinión, pero por una cuenta personal, pero fuera de mi horario laboral. Entonces, el trabajo fue recopilación, análisis e identificación de que si efectivamente existía o no existía esta propaganda política, como se había nombrado, en torno a favor o en contra de un candidato puntual. El resultado fue aceptado porque finalmente pudimos demostrar con datos. Y como dice un dicho, el dato mata relato, finalmente. Entonces el dato demostró o finalmente no terminó de demostrar la acusación. Otro caso también, usando análisis de datos, fue el análisis de las denuncias públicas que llegan a Contraloría, donde tuvimos que revisar si efectivamente se estaban clasificando y teniendo respuesta en forma adecuada a las inquietudes de la ciudadanía. También nos sirvió como experiencia, porque esto lo hacen a mano, se lee la denuncia y se clasifica. Entonces nosotros tomamos esos insumos y usamos también un modelo supervisado donde colocábamos etiqueta y después predecíamos la salida a la denuncia futura, usando una data de training, de test, con el fin de poder encontrar una correcta clasificación. Nos sirvió, quizás no fue el éxito que esperábamos, porque habían denuncias que eran muy similares y se iban por distintos carriles, pero sí nos sirvió para parametrizar como nuestro canal de denuncia, cosa que pudiese ser de forma menos subjetiva el análisis de esa información y poder cotejarla vía también uso de análisis de datos, en este caso un modelo de predicción con supervisado. Gracias. Ok. En mi caso, una tendencia emergente que he visto en el campo del análisis de información es el crecimiento exponencial del análisis de datos en tiempo real. Con el avance de las tecnologías como el IoT, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, bueno, cada vez más las organizaciones están buscando formas de obtener una información instantánea y accionable a partir de grandes volúmenes de datos de información. Bueno, esta tendencia básicamente lo que ha hecho es revolucionar las industrias como la salud, la logística y entre estos, por ejemplo, la gestión de emergencias, ¿no? Donde justamente está basada mi área. Donde la capacidad de tomar decisiones rápidas basadas en datos puede marcar la diferencia. Un ejemplo. Antes, cuando les comentaba, ¿no? La policía boliviana acá trabajaba con su papelito y su bolígrafo. Justamente nos mandaron en comisión de la empresa internacional donde trabajaba para poder observar cuál era el accionar ante este tipo de emergencias, ¿no? Y se hizo, más o menos hice un recálculo. Por ejemplo, un día llamó una persona que tenía una emergencia, justamente su madre tenía un paro cardíaco, ¿no? Llamó a la unidad de emergencias, contestaron los oficiales y miren cómo se estructuraba antes, ¿no? La situación está. Entonces, la policía agarraba, contestaba la emergencia, ubicaban a la unidad de patrulla más cercana a través de sus handys, de los radios, y despachaban la unidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaba ahí? Primer punto, el oficial de policía, por ejemplo, era tal vez un oficial de policía que vivía en otra ciudad y estaba destinado recién en ese lugar y no conocía muy bien las calles, ¿no? Y cuando llegaba al punto, tal vez no se ubicaba muy bien y no podía encontrar, pero miren cuánto tiempo ha pasado. Básicamente ha pasado más de 30 minutos para poder atender esa emergencia. A los 40 minutos vuelve a llamar la persona, indicando de que lamentablemente la persona, su madre, había fallecido. No, qué lamentable esta situación. Me ha tocado vivir y escuchar. En cambio, ahora ya implementando un sistema como el que ahora tiene diferentes tipos de ciudades en mi país, ¿no? Que son modelos de otros países también. Ahora esa emergencia que tardaba 40 minutos, que tardaba 60 minutos en ser respondida, a través de un sistema de gestión, por ejemplo, este sistema gestiona mapas GIS,
donde se georreferencian las unidades de patrullas y entre otras, y llevan una integración con el sistema. Todo esto está en base de datos también. Entonces el oficial en tiempo real sabe dónde está la patrulla, sabe dónde está cada patrullero recorriendo. Entonces fácilmente el oficial puede despachar una emergencia. Entonces ahí se ve la eficiencia de un sistema, pero ahí no termina. ¿No es cierto? Entonces, este tipo, por ejemplo, de integración y análisis en tiempo real, ayuda a que la respuesta sea aún mucho más rápida ante, y más precisa ante unas situaciones más críticas, ¿no? Y básicamente esta tendencia tiene pues un potencial transformador muy radical, al menos en mi país, que de tal forma, de alguna forma ha hecho que baje la incidencia en la seguridad que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, es muy interesante analizar este tipo de situaciones y casos de éxito, donde básicamente se pueden mejorar algunos procesos implementando lo que es el análisis de información también, ¿no? Para que autoridades gubernamentales tomen decisiones eficaces, rápidas y de acción, básicamente en estos temas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la logística. Yo he conocido a un empresario que es de DHL. Me comentaba que ellos igual empezaron a implementar lo que es inteligencia artificial en el seguimiento de sus paquetes y a poder organizar y reorganizar todo lo que es este tipo de logística que lleva, ¿no? Entonces, para mí ha sido una opción muy clave de un caso de éxito para poder tomar y mostrar a mis estudiantes de comercio electrónico de cómo la tecnología ha revolucionado bastante y mucho más con estos algoritmos de inteligencia artificial que se van expandiendo mucho más, ¿no? A diferentes áreas. Entonces, ayudan a diferentes tipos de mercados dentro de lo que es la industria. En resumen, básicamente, el análisis de datos en tiempo real representa una oportunidad emocionante y un cambio de paradigma en este campo del data y en el análisis, ¿no? Y en aquellos que logren adaptarse y aprovechar esa tendencia emergente, pues estarán mucho mejor posicionados para liderar sus respectivas industrias. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiera dar un ejemplo más de base, pero que de igual manera fue bastante desafiante aquí. Primero poner en contexto. Clínica de las Américas es una clínica que recién empezó a funcionar, hace solo 2 años recibiendo nuestro primer paciente. Y desde la fase del proyecto ya armamos una célula de datos para medir el avance del trabajo. Entonces ya había ese concepto, esa mentalidad aquí con nosotros. Quando nos pusimos em marcha, eu me tive que estruturar toda uma área de dados, os processos, personal, ferramenta, tudo. Quando nós já estávamos, já havíamos uns 70% de todos os indicadores de BSC concluídos, conhecemos o BCS, explicando a nossa audiência, é um estándar internacional de comunicação de negócios. Aí que decidimos a ser um piloto. Apresentamos ao nosso diretor médico executivo e, logo de dar aprovação, nós não cambiamos nada. Primeiro, decidimos capacitar a toda a liderança sobre como ler e interpretar os reportes nesse formato. E aqui cabe destacar que estou falando de médicos, de enfermeira, todo o personal de saúde. Então, se aproveitamos desse momento para ensinarmos também. Como usar melhor a ferramenta, como passamos alguns conceitos de estatística, o que é melhor trabalhar com mediana e não com promédio, quando estamos falando de tempo de atenção, por exemplo. Hablamos de gramática de dados, ensinamos como a gente deve interpretar um gráfico de carras e bigodes. Bueno, foi um momento que dedicamos a melhorar o entendimento. Nuestro principal cliente. ¿Cuál fue la gran lección aprendida? La formación de las personas es fundamental, es clave si queremos crear una cultura de datos en la organización. Eso para mí fue un gran aprendizaje. Gracias. Gracias, Juanjo, gracias, Luis, gracias, Sergio. Y de hecho, Sergio, me interesó mucho lo último que dijiste, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando en la tecnología,
en cómo va a ser la solución, en el algoritmo que vamos a usar. Ya Juanjo nos adelantaba hace un rato que lo más importante es entender el negocio y entender las necesidades de negocio, para a partir de las necesidades de negocio plantear las soluciones analíticas. Ya ese mensaje, queridos participantes, es súper clave, puesto que, como decía hace un momento, normalmente nos preocupamos más por la parte técnica, cuando debería ser tanto la parte de negocio como la parte técnica, ambas nuestras preocupaciones. Y ahora Sergio nos pone sobre la mesa otro tema interesante para preocuparnos, que es capacitar a la gente que va a utilizar la solución analítica que hemos trabajado, ¿no? Porque ¿de qué sirve ese hermoso dashboard con un gráfico de cajas si nadie entiende los gráficos de cajas? ¿O de qué sirve aquel lindo dashboard que permite jugar y cambiar los reportes si la persona no sabe usar, supongamos, Power BI? Y entonces, en esa línea, Luis, que nos plantea Sergio de capacitar a la gente, ¿qué has visto tú en tu experiencia? ¿Cómo has visto que eso puede ayudar a ser un factor de éxito en los proyectos de Analytics? Tal cual como señala Sergio y como señala Juan José, la capacitación es fundamental. A veces queremos implementar el mejor algoritmo, dar el modelo más sofisticado, pero la gente que consume el dato no lo entiende. Entonces, si yo quiero entregar, como tú bien comentabas, Jorge, si yo quiero mostrar un gráfico de caja, tengo que explicar cuál es la finalidad de hacer un box plot. Hace poco tuve que hacer un ranking de operaciones riesgosas y se me ocurrió hacer un box plot porque finalmente es lo que nos enseñan para explicar datos atípicos. Pero antes de presentarlo, tuve que explicar en qué consiste la metodología del box plot, de que está sustentado con la estadística y que el objetivo último, más que entendieran el Q1, el Q2, el Q3, es entender la parte donde están los valores atípicos, los famosos outliers. ¿Y por qué era interesante este caso y no otro? Porque presentaba dos casos. Uno donde se comportaban los datos de forma normal, todos los beneficiarios recibían asignaciones similares. En cambio, en este era lo contrario. Había muchas ya asignaciones fuera de los límites. Pero para poder mostrar el gráfico, tenía que explicarlo antes. O sea, lo fundamental es poder llevar al lenguaje cotidiano la información. Como les decía, a veces queremos mostrar lo más sofisticado, mostrar que, por ejemplo, hice una proximidad de texto para detectar si era la persona o no, y muestro, hice una medida de distancia euclidiana, la gente no va a entender qué es eso. No, no usé aquí la distancia de Levenstein porque me da otra forma también de medir, y es como, ¿qué me estás hablando? Entonces, el mensaje es, si nos metemos en el mundo de los datos, tratar de ser lo más sencillo posible para explicar. Y por supuesto, si tomamos o asumimos la decisión de usar ciertas herramientas, capacitar a las personas para que puedan llevar de forma correcta su trabajo. Como les contaba hace un rato atrás, Contraloría, su eslogan, una Contraloría impulsada por los datos. ¿Qué significó? La reconversión de muchos profesionales donde se dieron capacitaciones en distintos lenguajes, en Tableau para visualización, en SQL para extracción de datos, Python, R para el modelamiento de los datos. Lo más importante que también hay que entender que podemos tener toda esta herramienta, pero si no entendemos el negocio, no vamos a dar la respuesta adecuada y oportuna. Clave, entender el negocio. Y luego vienen las herramientas. Mira, gracias Luis. Justamente el ejemplo que tú colocabas es muy interesante, ¿no? Porque en un momento dado tú tienes todas las herramientas, pero después es cómo presentarlo al cliente final para que lo entienda. Y algo similar me ha pasado justamente en el proyecto que yo estaba liderizando. Les comentaba sobre el tema de un oficial de policías que ya empezó a dedicarse a lo que es estadística, pero desde la perspectiva del oficial era: ¿y cómo interpreto esta información y cómo coloco acá, cómo hago para que entienda mi superior esta información que yo estoy recolectando? Entonces, en ese momento era un reto, ¿no? Y como nosotros teníamos diferentes puntos de emergencias que se suscitaban en diferentes puntos del país, digamos, ¿no? Así, una de las formas bien factibles de poder mostrar
la incidencia de una determinada emergencia era a través de mapas de calor, donde nosotros agarrábamos por estadísticas dónde se generaba más y empezábamos a colocar un mapa de calor, ¿no? Y adicionalmente eso le poníamos en el reporte lo que son las barras, las tortitas diferenciadas, ya sea utilizando las herramientas de tableado o ahora también la gratuita que es Looker Studio, ¿no? Entonces, ha ayudado bastante el hecho de cómo poder interpretar esa información y también poder exponer, porque no es simplemente decir, bueno, aquí yo te doy lo que es el reporte, no, no es la forma en la que expones tu información y dices, bueno, miren, en tal fecha, en tal gestión o en tal mes hemos tenido tales tipos de emergencia y miren acá en este mapa de calor se ha suscitado más aquí. ¿Por qué? ¿Por qué será entonces? Tal vez ver otro tipo de procedimientos, ¿no? Para poder atacar justamente lo que son las emergencias, generar más eficiencia en la respuesta a las emergencias. Entonces, es bien interesante lo que tú dices, Luis, y corroboro plenamente porque también lo he vivido con los oficiales de policías tratando de explicar y de poner, digamos, cómo representamos toda esta información y exponemos a un superior para que lo entienda, ¿no? Y ese superior, pónganse en esta figura, el superior no tiene idea, digamos, de lo que es estadística. Lo que él quiere es información certera, ejecutiva, para que él pueda tomar la mejor decisión y se pueda elevar, digamos, a los objetivos de la institución. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Me gustaría, y ese tema, agregar un comentario más que ahora es nuestro desafío que tenemos adelante. Nosotros siempre buscamos aquí dos cosas. La primera cosa es que todo el coordinador de un servicio que está presentando un dato, si tiene una duda, él no puede salir de la reunión diciendo, ah, voy a revisar con el equipo de datos y en la siguiente reunión te presento la respuesta. Por ejemplo, da un ejemplo. ¿Cuáles son los criterios que tú consideras aquí cuando estás haciendo el conteo de partos? ¿Se pasó un parto en emergencia? ¿Está en ese número o solamente los partos de centro obstétrico? Entonces, desde siempre tuvimos todo un cuidado con la cuestión de la documentación como apoyo a quien está consumiendo, a quien está presentando nuestros datos. Y esa información también me sirve para un segundo momento que aún buscamos, que aún estamos trabajando en eso, que es de la democratización de los datos. Nosotros tenemos ya planteado toda una capacitación en las herramientas y ahí tenemos una estrategia de cuáles son las personas que son indicadas a receber esas capacitaciones. Qualquer usuario, que sea un usuario más avanzado de Excel, por ejemplo, sería un candidato perfecto a capacitar y habilitar que la persona también genere sus reportes. Y ahí, el sistema del catálogo de los datos, de toda esta documentación, me ayuda cuando recibí todo ese grupo de personas que también va a pasar a manejar nuestros datos, a entender cuáles son los criterios, cada cosa que hoy día nosotros estamos creando. Entonces, es una herramienta que es central para los dos lados, sea para quien solamente está consumiendo o sea para adelante cuando tendremos más personas nos ayudando a crear esta información y llevarla a la empresa cada vez más a ser una empresa de la vida. Gracias. Gracias Luis, gracias Juan José, obrigado Sergio. Y vamos ahora con las preguntas que ya vienen lanzando aquí en el chat. Si usted no hizo su pregunta, escríbala ahora mientras respondemos la primera, que todavía tiene tiempo. Vamos entonces con la primera pregunta de esta noche. Es una pregunta de Luis Araujo. Gracias Luis por lanzar la pregunta. A ver si el host le pone doble oportunidad en ese sorteo a la primera pregunta. Como se ha visto, nos dice Luis en la consulta. Como se ha visto, en algunos colegios se viene enseñando desarrollo, por ejemplo, Scratch. La pregunta es, ¿creen ustedes, queridos panelistas, que a futuro la cultura del data driven o la ciencia de datos sea aplicada en los colegios para que luego se pueda aplicar
no solo en los gobiernos en Latinoamérica, sino a nivel general como país? ¿O no ven que vaya el futuro hacia allá? O en tal sentido, ¿cuál sería esa perspectiva para futuro que ven ustedes con respecto a la educación desde la niñez hasta para llegar a un futuro data driven? Adelante, Juanjo. Bueno, en este aspecto creo que debemos fundamentar la base, que es fomentar el pensamiento crítico y analítico desde una edad temprana. Es decir, que enseñemos los conceptos relacionados con la ciencia de datos desde una edad temprana y esto pueda ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y analítico, ¿no? También a aprender a recopilar y analizar y visualizar datos que permitan tomar decisiones fundamentales en evidencia de resolver, digamos, algunos problemas de manera más efectiva. Y otro tema también es el fomento a la innovación y la creatividad, porque la ciencia de los datos no solamente se trata de números y estadísticas, sino también se trata de encontrar pequeños patrones, identificar problemas y proponer soluciones creativas. Y al integrar estos conceptos en un currículo escolar, al menos pienso que se podría fomentar la innovación y la creatividad entre los estudiantes, básicamente preparándolos para enfrentar los desafíos de un futuro con confianza. Entonces, yo creo fielmente que estas dos serían bases fundamentales para que se pueda ya pensar en un futuro con la ciencia de datos, ¿no? Gracias, Juanjo. Y nos vamos con la segunda pregunta de Jorge, Jersey. perdón, Dale, quería Jersey. solo compartir un ejemplo que hay en mi país que presenta que eso ya no es más futuro, que eso ya es realidad. Hay un grupo de personas que hicieron toda una capacitación a periodistas en Python. ¿Para qué? Para que mejoren sus habilidades en crear noticias con base en datos. Entonces, ellos enseñan a periodistas a cómo hacer minería de datos, cómo buscar información en los portales de transparencia de los gobiernos estaduales y del gobierno federal. Entonces, así, ya es una práctica que ya está alcanzando otras carreras, además de las carreras de tecnología. Eso es genial. Bueno, en Chile la experiencia ya está, como también está sello, incluso llegando a los niveles de capacitación ya a los docentes en el uso de herramientas de tecnología, especialmente ChatGPT, que es un gran asistente que no nos va a quitar el trabajo, sino que nos va a ayudar a realizar el trabajo de forma más eficiente y más rápida. Entonces, esto ya es una realidad. Yo creo que el futuro ya está. No es que vamos camino a, sino que la realidad está puesta. Mi hijo, fue como una experiencia corta, está en segundo básico, acá en Chile, y ya le están enseñando a usar PowerPoint, pero desde la perspectiva del punto de vista crítico, como generar una historia para luego esta plasmarla en esta tecnología. Esa es algo que para mí, cuando yo entré recién a la universidad, recién ahí conocí PowerPoint. En cambio, mi hijo, que tiene 7 años, ya está utilizando PowerPoint. Es más, él lo usaba cuando estaba en kinder, aprendió prácticamente solo. Tenemos una población nativa digital que va a ser potenciada grandemente con el uso de estas nuevas tecnologías. Así que yo creo que la pregunta ya está, ya es una realidad. Todo lo que se ha planteado en esa pregunta, al menos acá en Chile, y yo espero que también en Latinoamérica, y escucho ahí que es así, tanto en Bolivia como en Brasil. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y de hecho me recordaste que hace poco mis hijas me decían, papá, mejoras tus PowerPoints de las clases en Canva, va a quedar más bonito. Y efectivamente ya nuestros hijos, los niños de esta generación, son nativos digitales y muchas veces incluso ya son nativos programadores, ¿no? Entonces, eso yo creo que va para arriba. Vamos ahora con la segunda pregunta de Jersin. Nos dice, ¿qué habilidades y competencias creen que serán más importantes para los profesionales de Data y Analytics en el futuro? ¿Y cómo ustedes están preparando a sus equipos para ello?
¿Puedo ser el Adelante. primero en responder? Bueno, dentro de las iniciativas profesionales que yo desempeño acá en mi país, hace 6 años atrás he abierto una empresa que se llama Go Project y actualmente soy director ejecutivo de esa empresa. Con la experiencia que tuve en temas de emergencias ciudadanas, seguridad pública, no, he incentivado un proyecto muy interesante que es un desarrollo de un sistema. Justamente, y hemos empezado a enlazar y a jugar un poquito con el sistema, ¿no? Tratando de encontrar unos convenios, por ejemplo, con Bomberos Bolivia acá, y empezar a ver, ¿no?, la reacción del tema de las emergencias ya, pero desde un sistema desarrollado, desde un punto de experiencia que yo tenía. Y en todo este proceso, me he reunido con diferentes tipos de personajes, ¿no? Backends, frontends, personas que desarrollaban en mobiles, tanto como para Android como para Apple. Y básicamente, lo que yo he visto que puede ayudar bastante a lo que es este futuro, ¿no?, preparado para estas personas que ya se están metiendo en el mundo del data analysis, pienso que es mejor tener una comunicación efectiva. Es decir, ser capaz de comunicar estos hallazgos, los resultados de análisis, de una manera clara y comprensible. Y básicamente esto dentro de mi equipo ha ayudado a que ellos me puedan comprender fácilmente, ¿no?, las necesidades que teníamos para poder desarrollar este sistema. Además de eso, la colaboración y el trabajo en equipo ha sido primordial. Y uno de esos, por ejemplo, un tipo de incentivo que yo he generado con ellos era pagarles unos cursos. No, les decía, bueno, capacítense en estos cursos y, bueno, todo el pensamiento que ustedes vayan adquiriendo lo vamos a ir aplicando en esta empresa con el desarrollo de más sistemas, ¿no? Y ahora imagínense en este mundo del data science, qué interesante es tomar la información de diferentes tipos de sistemas, gestionarlos y sacar un resultado. Y ese es el objetivo ahora ya de esta empresa que actualmente estoy dirigiendo, ¿no? Y estamos buscando nuevos mercados para poder ingresar justamente con este tipo de sistemas y respaldados lo que es el análisis de información y lo que es todo lo que es el reporte. En mi caso, quizá hemos hablado mucho de habilidades duras acá, pero una habilidad que no hemos mencionado o que se ha mencionado de forma sucinta por todos los panelistas son las habilidades blandas. Creo que finalmente un lenguaje, una herramienta se puede adquirir, mas no la habilidad blanda. Sobre todo la comunicativa que mencionaba Juan José, que es una habilidad fundamental si estamos en el mundo de los datos. Porque nosotros tenemos datos, vamos a trabajar de forma muy técnica, pero si no sabemos transmitir la información, el hallazgo que hemos detectado, créanme, aunque seamos muy buenos codeando en Python, seamos muy buenos haciendo código en R, o muy buenos generando dashboard en Tableau o en Power BI, nadie va a entender lo que estamos haciendo. Entonces, el pensamiento crítico, sobre todo, entender los datos cuando empezamos a abordarlos. Entender el negocio. Yo les decía hace poco a mis estudiantes, les mostraba el típico dataset de diabetes, donde aparentemente no tiene datos outlier. Entonces yo les mostraba, decía, ¿qué les parece este set de datos? Me decía, no, no tiene outlier, hicimos la detección, ya perfecto. Veamos los puntos máximo y mínimo, hagamos un describe de la data. Y hacíamos el describe del set de datos y era como, ¿alguien puede tener una presión arterial cero? ¿Alguien puede tener un índice de masa muscular cero y era no. Entonces, si nosotros no entendemos el dato, no entendemos el negocio, aunque hagamos el mejor código, nuestros resultados no van a ser los mejores. Un dicho, si entra basura a un sistema, lo que va a salir de este sistema va a ser basura. Entonces, el pensamiento crítico, el análisis, antes de abordar los datos, es una herramienta fundamental que a veces no la tocamos. Damos mucho énfasis a la herramienta dura, al lenguaje computacional que vamos a usar de programación, pero no a la habilidad blanda. Entonces, también desarrollar ese aspecto en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Jacín, por tu pregunta. Pienso que ahí la respuesta depende. Depende demasiado de la empresa donde tú estás ubicado. ¿Por qué? Porque
várias realidades de empresa, vários níveis de madurez. Então, por exemplo, se tu estás em uma empresa que já tem uma equipe de dados grande, especializada, dois exemplos aqui, um, por exemplo, em Brasil, o maior banco privado se chama Itaú, tem 100 pessoas só para engenharia de dados. Então, por certo que em uma situação como essa, uma realidade como essa, pesa demasiado os conhecimentos mais técnicos. Por exemplo, no Nubank, já está um nível de madurez onde tem pessoas de dados em cada área. Você é pessoa de dados em contabilidade, na pessoa de dados em marketing, na pessoa de dados em comercial, não é a equipe de dados se queda mais responsável por limpiar e apresentar a informação para que eles lá maneiram. Nós depende demasiado de qual é o cenário que se apresenta. Pero de maneira geral, eu penso que é bastante interessante fazer um equilíbrio de forças, entender conhecimento técnico que apoie do dia a dia e ter conhecimento de negócio. Isso é fundamental, porque muitas vezes você tem que falar com o cliente, e o cliente não vai entender na língua técnica que manejamos, né? Não vai entender quando tu está assinando na defesa de trabalhar por um lado e não por outro. Então, também com você, seu lado, sua visão, ajuda demasiado no dia a dia. Graças. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora con la siguiente pregunta de Henry Ramos. ¿Qué oportunidades y desafíos presentarán las tecnologías como la nube, el blockchain y la Web3 para los profesionales de datos? Bueno, el uso de la nube es algo que ya está. La decisión a veces depende del servicio que quiera utilizarlo o de la empresa, porque nos permite la nube hacer escalabilidad de los datos. Entonces, ese es como uno de los grandes beneficios, trabajar en la nube también. Hay muchas empresas que actualmente valoran el conocimiento de hacer cosas desde la nube. Tuve la experiencia acá en DMC de poder llevar un curso de LLM, que sería inteligencia artificial generativa, donde trabajamos 100% en la nube, donde es todo un mundo totalmente distinto. Pero ojo, también corre riesgo trabajar en la nube. Podemos incurrir en altos costos si no sabemos utilizarla de buena forma. Hemos escuchado experiencias de empresas que han gastado prácticamente todo su capital destinado para el trabajo del año, producto a que dejaron una query mal realizada o la extracción de los datos fue mal desarrollada. Entonces, la oportunidad está. La decisión también depende de cada una de las compañías. Hemos visto el tema del blockchain, que gracias a esto también han surgido fintech para poder competir de par en par con los bancos. Banco Santander ha estado desarrollando transacciones vía blockchain, cosa de reducir los costos también de cara a los clientes para las transferencias internacionales. Entonces, hay mucha potencialidad, pero todo depende también del perfil de donde uno esté. Quizás el aparataje público es más complejo. Hay cosas que se trabajan en la nube y otras no debido a la restricción de la confidencialidad de los datos. Pero trabajar en la nube es una gran oportunidad dado que nos da escalabilidad, que quiere decir que a medida que voy consumiendo o acumulando más información, el costo de almacenaje de esta no es tan alto como ir y comprar un nuevo servidor para almacenar la información. Entonces, hay una fuerte oportunidad también ahí en las oportunidades laborales. Todos los días salen ofertas laborales donde te piden tener conocimiento, aunque sean básicos, de manejo de datos ya en la nube, ya sea AWS o bien la plataforma de Google, para que tú puedas trabajar. O sea, hay una fuerte oportunidad para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ok, acotando a mi compañero Luis, ¿qué oportunidades y desafíos se presentan en esta tecnología? La nube, básicamente todos conocemos,
Es algo que nos ha traído muchas ventajas en temas de herramientas informáticas, ¿no? Pero miren, también he tenido la oportunidad de trabajar en centros de datos que manejaban mucha información, de los cuales el mantenimiento de estos centros de datos era realmente muy costoso. Desde el mismo hecho de hacer las normativas vigentes, dentro de las ISOs, montar un data center, empezar a contratar al personal, ocupar el tiempo para hacer los mantenimientos preventivos, correctivos, entre otros, incluso el pago de la energía eléctrica, siempre conlleva un gasto para la empresa, para la institución. En cambio, cuando tú ya contratas lo que es la nube, básicamente tienes que aprenderte las políticas que maneja la institución en cuanto a los costos y manejar bien eso para no incurrir en costos demasiados altos. Entender bien lo que las empresas también te ofrecen en la nube, ¿no? Si bien es cierto, es algo factible, muchas de las instituciones cobran por el tema de las transacciones de datos que tú vayas consultando con los servidores dentro de la nube. Pero al margen de todo ello, ayuda bastante, ¿no? Para poder simplificar, por ejemplo, procedimientos que antes tú tenías que montar un servidor, tenías que buscar, digamos, no sé, la imagen, el ISO para poder montar un Linux básico, ¿no? En cambio, ahora ya con las nuevas tecnologías, tú agarras, por ejemplo, un Docker, ya tienes el ISO y pues, le metes todo, ¿no? Ahí empiezas a armar tus pequeños servidores, armas, si quieres, puedes armar tu granja, ¿no? De servidores, un array de servidores en la nube. Entonces, obviamente que sí trae bastantes beneficios. Sin embargo, los retos que debemos identificar dentro de lo que es estos servicios en la nube, primero, como lo decía Luisa, es la privacidad y la seguridad de los datos. A medida que básicamente se utiliza más tecnología en la nube, por ejemplo, y en el blockchain, surgen más preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Dos, también tendría que ser lo que es la complejidad tecnológica. Es decir, que la implementación y el uso de estas tecnologías como en la nube y el blockchain pueden ser complejos y básicamente requieren de habilidades muy específicas de personas que sepan manejar ese tipo de tecnología en la nube. Entre otros, también puedo decir lo que es la interoperabilidad y lo que son los estándares que se manejan, ¿no? Por ejemplo, entre diferentes tipos de plataformas, nubes, blockchains, puede ser todo un desafío. Pero eso no dificulta obviamente la integración y el intercambio de datos en los sistemas. Más los profesionales de esta rama tienen que abordar estos desafíos para poder garantizar la coherencia y la calidad de los datos y su análisis. Gracias, gracias. Gracias, Enrique, por tu pregunta. A mí hay un tema que me preocupa demasiado, que para mí es un gran desafío, es el tema de los sesgos de los datos. Entonces pasa que hay algunas cosas que aún no tenemos la respuesta de cómo contornar. Entonces, te doy un ejemplo que pasó recién en mi país. Implantaron una tecnología de reconocimiento en las cámaras de los estadios de fútbol y ya en funcionamiento, el sistema reconoció a una persona como un maleante, la policía fue, buscó a esa persona y en verdad era básicamente un hincha del equipo que estaba jugando, pero basado en eso, en toda la repercusión, en toda la carga negativa, la gente decidió quitar el sistema, o sea, era una cosa que podría ser bastante buena para contribuir para la seguridad en los estadios. Entonces, el tema de un sesgo o de una contaminación de los datos puede generar malos resultados y afectar a una buena iniciativa y se cae todo por tierra, ¿ya? Entonces, ese es un desafío que pienso que aún tenemos un largo trecho a caminar para buscar una solución para eso. Gracias. Excelente. Nos vamos con la siguiente pregunta. Leonardo Fuentes nos dice, ustedes que ya tienen una vasta experiencia en el tema de análisis de datos y recorrieron el camino desde el principio, ¿qué consejos o tips nos podrían dar a nosotros los nuevos que recién comenzamos en esta bonita área?
de manera que nos vaya bien en el camino desde el principio. Un gusto conocerlos a todos, nos dice Leonardo, un gusto conocerte también a ti. ¿Qué opinan, queridos panelistas? Ok, ¿puedo responder yo? A ver. Bueno, para empezar, necesitas aprender los fundamentos. Primero, empezar con una sólida comprensión de qué es un análisis de información. No es lo mismo un dato que información. El dato por sí es un dato frío, pero si tú sabes interpretar este dato, lo vas a convertir en una información, incluyendo algunos conceptos básicos estadísticos. También pienso que necesitas saber lo que es la práctica regularmente, es decir, que debes practicar para ir mejorando más y más en lo que es el análisis de información. También dominar aquellas herramientas tecnológicas, familiarizarte con las herramientas de Python, si tú quieres ser, y otras bibliotecas que también pueden ayudar a lo que es a utilizar estas herramientas de manera más efectiva, ¿no? En tu trabajo. Ser curioso, al menos a mí me ha ayudado bastante eso. Ser muy curioso en tratar de generar más aprendizaje o más autoaprendizaje, buscando cursos en línea. Miren, ahora tienen una oportunidad que DMC les está ofreciendo, aprovéchenla. ¿No es cierto? Entonces aprovechen esta oportunidad porque realmente tienen unos docentes de alta calidad y les va a abrir mucho más la mente. Entonces, ustedes tienen que empezar a ser curiosos, básicamente. Y desarrollar también, por supuesto, las habilidades de comunicación. Porque bien decía al principio, ¿no? Si bien es cierto que tú puedes ser, puedes empezar a programar, a ser el mejor, ¿no? Ingeniero de datos, pero la data por sí sola no hace nada. Esa data se tiene que convertir en información y ahí es donde entra el análisis de la información, ¿no? Como comentábamos en los anteriores bloques, ¿cómo tú puedes presentar un reporting a unos ejecutivos y decirles, ¿no? Ok, esto es lo que se tiene según los objetivos que ustedes están persiguiendo, podemos optar por estas decisiones. Y eso es muy diferente y puedes generar mucho impacto, pero uno tiene que empezar desde ahí, empezar con los fundamentos, para qué es, cómo sirve y todo ello, ¿no? Entonces, después ya empezar a desarrollar todas las habilidades que habíamos ya conversado en esta charla. Ok, gracias. Complementando lo que dice Juan José, también algo que me sirvió cuando empecé fue generar como análisis desde donde yo estaba. Como les contaba hace un rato atrás, mi experiencia previa antes de trabajar en datos, propiamente tal, trabajaba como analista comercial, donde mi conocimiento que fui adquiriendo, ya sea por estudio, de manera formal o informal, traté de llevarlo en práctica a lo que yo hacía, porque finalmente conocía el negocio y me iba a dar sentido el análisis que estaba haciendo. Quizás va a ser más complejo si yo hago un análisis médico, no voy a tener la intuición de que si el resultado o la visualización que quiero hacer es la correcta o la adecuada. Entonces, si tú estás trabajando en algún área, intentar desde ya aplicar análisis de datos a lo que estás haciendo, generar también un repositorio, proyectos. Replicar, por último, lo que estás aprendiendo en algún curso en línea o que está enseñándote en la universidad, lo que tú estás aprendiendo, y tratar de comunicar de buena forma. Eso es clave. Es muy clave porque entender lo que nos está diciendo el dato nos va a ayudar incluso cuando te enfrentas a una entrevista laboral. Te pregunten, ¿tú tienes experiencia en esto? Quizás tú vas a decir de forma laboral, no, pero sí tengo proyectos que he ejecutado. Y contar acerca de esos proyectos cuando tú estás en una entrevista laboral. Créeme, eso te va a ayudar un montón en la búsqueda y en la inserción a este nuevo campo laboral. Gracias. Gracias, Leonardo, por tu pregunta. Yo pienso que, claro, el tema de educación, sea de la manera que sea, es fundamental. Pasa a ser algo que es para poder siempre, long life learning. Entonces, ahí hay algunos tips que pienso que ayudan demasiado. Primero, si en tu país hay algún movimiento de la comunidad que acerca a él. Por ejemplo, donde yo vivía, había cada año la comunidad se organizaba y
e hacia el SQL Saturday, que es um evento a nível global de Microsoft. E era genial por conhecer gente, por conhecer novidades, por ter, por respirar todo um sábado, somente temas de dados. Era fantástico. Então, essa comunidade ajuda a buscar referentes em área ou na ferramenta que te interessa. Sempre interessante que estemos mirando os níveis mais altos. Los principales generadores de contenido en el área o en la tecnología que están buscando. Y como hablé, siempre tenemos que estar estudiando. Gracias. Gracias a ustedes por esas respuestas, gracias a todos por sus preguntas. Y vamos ya cerrando la sesión de hoy, la Master Session de hoy. Qué alegría poder haber estado todos juntos acá. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Juan José y Luis. Su presencia hoy realmente ha engalanado la noche. Todo lo que nos han compartido nos enriquece sobremanera. Muchas gracias a todos los asistentes por participar. Hoy vimos perspectivas, tendencias, casos de éxito, experiencia de nuestros panelistas y nos quedaron como tips para aplicar. Primero, entender bien el negocio. Segundo, saber comunicar los hallazgos. Tercero, capacitarnos para seguir creciendo nuestro lado técnico. Y aquí DMC nos provee una amplia gama de posibilidades. Número cuatro, capacitar a las personas que van a ser los que utilicen nuestras soluciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias DMC. Adelante Diego con el cierre del evento de hoy. Muchas gracias, Jorge Luis. Entonces, gracias por la participación de cada uno de ustedes, de nuestros panelistas. El agradecimiento especial también a la presencia a través de la plataforma de todos los participantes. Y finalmente decirles que ser parte de este webinar ha sido increíble. Esperamos que esto haya sido, les haya permitido encontrar inspiración y aprendizaje en nuestras discusiones sobre data y analytics. Recuerden que, como nosotros normalmente solemos manifestarlo, el conocimiento es poder y con DMC tienen un aliado en su camino hacia el éxito de este emocionante campo. No olviden seguir explorando, aprendiendo y aplicando lo aprendido. Nos vemos en futuros eventos. Recuerden seguirnos en las redes sociales de DMC finalmente y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que tengan todos una buena noche. Permiso. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a DMC. Gracias, buenas noches a todos. Descansen.